Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amables televidentes de Al Punto, don Eleuterio Vargas y un servidor Ramón García con ustedes en el inicio de esta semana laboral, semana que concluye con las elecciones nacionales, presidenciales, congresuales y municipales de la República Dominicana. Concluye el domingo. Concluye y inicia. Sí, pero el domingo es el primer día. Bueno, concluye e inicia. Mira, ve. Hay una confusión siempre sí, con eso. Sí. Porque uno tiene la idea de que el primer día de la semana es el lunes. Sí, pero es el domingo. Pero es el domingo. La semana empieza el domingo. Para no pelearlo a usted. Y termina el sábado. Inicio y final de la semana. Ah, ahora sí. ¿Verdad? Inicio y final de la semana. Claro. Sí, ya. Para no vamos a pelear. Porque justamente esa cosa la que yo veo criticando. Sí, sí. Inicio y final de la semana. Elecciones nacionales, sí, presidenciales, congresuales y municipales. Y apenas 6 días de esas elecciones, Eleuterio. ¿Eh? 6 candidatos, a 6 días, 6 candidatos presidenciales reclaman a la Junta Central Electoral conteo manual de palitos y bolitas. ¡Palitos y bolitas! Como en los buenos tiempos de la década de los 70, del inicio de este nuevo siglo. Recordemos muy bien lo que pasa es que el proceso electoral en el año 2002 se decidió por los palitos. Una senaduría. Fue producto palitos, de los palitos. Por palitos. Y bolitas. Cenitos. Entonces. Palitos, muñecas y bicicletas. Exacto, solo falta, Eleuterio, que reclamen a la Junta Central Electoral que usen algo que ya está en desuso y que quizás se le regala a los niños muy pequeñitos, de 1 año de edad, para que muevan las bolitas. ¿Tú te recuerdas del ábaco? Sí. Ya no se usa eso, el ábaco. En la escuela primaria la usan. Ya no, ya la informática revolucionó. A los niños digital. Del nido maternal y cosas así. Lo digital lo usan. Lo usan digital, el ábaco digital. No, está en las aulas. Bueno, entonces, solo falta que a esta altura de juego, señores, estamos, para los que están soñando todavía, hay que recordarle en qué año estábamos, Eleuterio. Año 2016. Tiene 16 años que inició un nuevo siglo. 16 años y todavía a esta altura de juego hay gente que no cree en la tecnología de la comunicación, de la información, en la informática. No creen en eso. No creen en eso. Eso me recuerda a mí. Espérate la palabra, Eleuterio. Fui el día pasado, en esta semana recién, excúsame, Eleuterio, y excúsame por la risa, a un supermercado famoso de la capital dominicana. Y había un señor que al parecer su preferencia política reclama esto, el conteo manual. Cuando van y le introducen el producto que él compró por el verificador del código de barra, ¡pic!, y le marca el precio. Dice, mira, muchacha, chequéame eso de otra forma, porque yo no creo en eso. Chequéame el número, a ver si eso tiene el número y el precio. Uh-huh. Porque que eso yo no creo en eso no puede costar tanto, señor. Es que ya los productos no tienen los precios, señor. Mira, eso el código de barra y el que dice esa situación me recuerda una vez, yo fui a la 14ª reunión del Grupo Río, que se celebró en el año 2001 en Chile. El presidente de entonces era Hipólito Mejía. El tema de esa cumbre del Grupo Río, de los países del Grupo Río, era la brecha digital. Se estaba debatiendo las políticas gubernamentales que estaban asumiendo los gobiernos para estrechar la brecha digital de la clase alta y la clase pobre, para ver de qué forma la clase menos pudiente tenía también acceso a la era digital. Claro. Cuando le tocó el turno, hicieron una videoconferencia, pusieron varios mandatarios en diferentes sitios. Cuando le tocó una pregunta a Hipólito Mejía, él dijo que él era escéptico con eso de la cuestión digital, que él se mantenía un poco escéptico con eso, que él no creía mucho en esa cuestión del genio,
¿Por qué tenían los dominicanos que con una pelotita y un batecito se echaron a Estados Unidos en el bolsillo? O sea, ese no era el tema. O sea, que no creía en la era digital, que se mantenía escéptico con eso, tú ves. Yeah. O sea, y el tema de ese entonces era justamente la brecha digital. Pero entonces, no me extraña que justamente el PRM, que es un partido moderno, sea el que esté encabezando las protestas y que esté yendo a los medios de comunicación exigiendo un conteo manual cuando ya la Junta Central Electoral, cuando los delegados de los partidos políticos aprobaron la compra de los equipos electrónicos con los cuales se van a contar los votos, los escáneres, todo eso. O sea, no me extraña que sea el moderno principal partido de la oposición que esté encabezando esa protesta para que se dé un paso retrógrado y se vaya al conteo manual de los votos. Ahora, ¿manual o digital? ¿Con ábaco o con reglita? ¿Con la tabla de multiplicar? Como quiera que sea, todo indica hasta ahora la tendencia de lo que serán las votaciones. A menos que, como dijo Abinader, en el día de hoy, Dios no se equivoca y él gane las elecciones, tú ves. Mira, llama mucho la atención y da pena, pero mucha pena, que los candidatos que voy a narrarle a continuación son los principales propulsores del conteo manual. Como dice mi colega, hermano y amigo, el Eleuterio, Luis Abinader. ¿Sabe por qué, señor, por qué partido ese señor es el candidato? Por el Partido Revolucionario Moderno. Está bien, porque eso viene del PRD, simplemente le pusieron ese nombre porque no encontraban otro nombre que poner, pero de moderno no tiene nada. Para mantener la sigla. Para mantenerlo del PRD. Para mantenerlo del PRD, lo más cerca del PRD, para mantenerse más cerca del PRD. No, porque recuérdate que ellos comenzaron diciendo Partido Revolucionario Mayoritario. Entonces, exacto, como se dio a conocer el PRM, para no quitar la M de mayoritario, le pusieron moderno. Señores, fue solamente un invento para salir del paso. Pero oye, otro, pero, que eso sí me pero huele a mí. Los partidos se fundan, escúchame, con la ideología y tienen que explicar por qué eso de moderno, entonces. Ya. Pero el Eleuterio, esto sí me duele a mí. Un hombre que yo sé que es moderno. ¿Quién? Que yo sé que es moderno, que es profesor decano de una de las universidades más caras del país, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. ¿Tiene 59 años ese? Guillermo Moreno. ¿Tiene 59 años? Ya. Pero un tipo que tiene pensamiento de avanzada. Se suma a este coro. ¿Y los demás? El otro, Pelegrín Castillo, también yo sé que Pelegrín es un hombre que cree en la modernidad. Bueno. El doctor Marino Vinicio Castillo, su padre, instaló el sistema de informática más moderno del Consejo Nacional de Drogas. ¿Tú sabías eso? El más moderno sistema de informática lo instaló el doctor Marino Vinicio Castillo. Tiene 80 y pico de años. O sea, que creen en la modernidad, creen en la informática. Otro que firmó esto es el señor Elías Wessing Chávez. Está bien, porque este señor es un señor de la iglesia, cristiano, y quizás está sumergido en la Biblia y otras cosas. Soraya Aquino también va por lo mismo, quizás solamente está sumergido en la Biblia. Pero una que me duele a mí, ¿sabe cuál es? Minú Tavares Mirabal. También de 59 años. Tiene que tener más de 59, tiene que tener 61 para 62. 59 años también, ¿verdad? Tiene ellos, sí, 59. Ah, bueno. Entonces, Minú, pero que siempre ha estado cerca de la modernidad, de la informática. Recuerda que fue vicecanciller de la República. El más joven es Luis Abinader. Entonces, y es el que primero firma. Exacto. El que primero firma. Entonces, señores, la Junta Central Electoral debe dejar de recibir presión. Oye, en esta semana los partidos políticos deben circunscribirse a enseñar a la gente que quieren votar por ellos cómo hacerlo. Mucha gente desconoce todavía cómo votar. Son 3 boletas que van a haber en esta ocasión para votar. Con la A no hay mucho problema, que es la presidencial, la gente raya la cabeza del presidente. Con la B, bueno, ahí que puede haber ciertos... Bueno, tampoco con la B, que es la municipal. Sí. Con la B usted marca la cara del síndico y ya, más nada. Donde puede haber ciertos inconvenientes con la C, que es la congresual y municipal, porque muchos candidatos a senadores, mal orientados ellos por sí mismos, quieren que la gente marque su cara, su rostro y el del diputado. Señores, los partidos lo que deben hacer es llamar a votar por un X diputado. Los diputados hacer su promoción. Que yo voto por Eleuterio, que es candidato a diputado. Estoy votando por Meregildo López, que es el candidato a senador del partido por el que va Eleuterio postulado para diputados. Eso es lo que hay que hacer. Pero dejarse de ñoñería, como está el caso del señor Reinaldo Paredes, que su esposa está reclamando que no, que marquen por Reinaldo también, marquen por Reinaldo.
Ingrid, así no, Ingrid. Deja que la gente marque por el diputado de su preferencia, que automáticamente se le suma al senador. Ahora, a la inversa no ocurre. Si usted marca por el senador, no está votando por ningún diputado. Por ningún diputado, a la inversa no ocurre. Entonces, eso es lo que deben hacer los partidos. Y si yo marco el diputado de un partido y el senador de otro, ¿qué pasa? Está nulo. Nulo. Y no debería hacerlo. Y no debería hacerlo, está nulo. No debería ser. Y no debería ser. Porque, por ejemplo, si yo quiero votar por la señora Ana María López, Ana María Peña, perdón. Sí, sí, sí. ¿Qué candidata a diputada? Circunscripción 4, Santo Domingo Oeste. Y quiero votar por otro senador. Ya, está nulo el voto. El voto es nulo. Sí. ¿Por qué? Porque como es el arrastre de que si tú votas por la candidata a diputada, también se le suma al senador, es por eso que queda nulo. Ya. Si no fuera el arrastre de menor a mayor, porque esté de menor a mayor el arrastre, el diputado tiene menor categoría política que el senador. Ramón García, mira, antes yo quiero comentar una encuesta que sale publicada hoy en la página 6. ¿Una encuesta o un deseo? Es como un deseito. Okay. Es como un deseito. Okay. Es porque hay encuesta y hay deseo. Sí, ya tú no vas a ver galos. Este es un deseito. Oiga, ¿por qué digo yo que es un deseito? Dice el título, encuesta, Collado 43, 45.3, Salcedo 42.1. Entonces, dice la encuesta. ¿No hay segunda vuelta para lo municipal? No, no hay segunda vuelta. Dice la encuesta que David Collado encabeza la preferencia con 45.3% de los votos de la preferencia, mientras que Roberto Salcedo tiene un 42.1. No, y dice, pero al final, oigan esto, que es donde yo voy. Oigan esto, al final de esa información que está en la página 6, dice, ante la pregunta de quién cree que ganará la alcaldía, el 48.3% manifestó que Salcedo, mientras que el 38.5% dijo que el opositor Collado. O sea, no entiendo cómo yo puedo ser preferido por el 45%, mi contrincante por el 42%, y al final, cuando pregunta quién va a ganar, yo quedo bajo con un 38% y mi contrincante encima con un 10% más, o sea, un 48%. O sea, eso es lo que yo no entiendo, y quizás algún genio me le puede explicar por qué. Sencillamente, ante la pregunta de quién cree que ganará la selección, o sea, la alcaldía, sí, el 48.3% dice que es Roberto y el 38% dice que es Collado. Entonces, hay una diferencia. ¿A quién le creo entonces? Yo no sé a quién creerle en esta información, no sé a quién creerle. La firma encuestadora que hizo el análisis, la New Link, que es una compañía que hace encuestas por teléfono, no sé en qué basó ese estudio. ¿Por ese? Es cara. ¿Verdad? Esa encuesta. Es entonces, cara. No es posible que yo diga, yo voy a votar por Juan de los Palotes, yo prefiero Juan de los Palotes, y va a ganar el Chivo Jalte Jobo, por ejemplo, por poner un nombre. Señor, entonces, esos datos no me cuadran, sencillamente no me cuadran. Hay que ver si es una encuesta realmente o es un deseito. Pero, así no. Oterio, esa firma, la Newlink, es cara. Muy cara. No sé si es caro o es barato. No, es caro. No, a mí me consta. Y hay que pagarle en dólares. En dólares y por adelantado. Porque no es después de que los resultados si me cuadra. Entonces, si me cuadra, no. Eso es pagarle en dólares y por adelantado. Ahí hay un amigo tuyo que dirige eso. ¿Hay otro? Él encargó de relaciones públicas. Un amigo, muy amigo tuyo. Verdad. Sí, muy amigo tuyo. Mira, vamos a la pausa comercial. Vamos a la pausa. Sí, vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a ver si nos tienen listo pero el video ya. Pero antes del video, Ramón García, yo quiero desahogarme aquí, señores. Sí, okay, pues dilo. Con un reportaje que está bien hecho. La idea está bien hecha, señor. La idea está pensada. Ahora, los números no me cuadran. ¿Por qué? Porque dice cuánto cuesta un voto en República Dominicana. Y lo hacen en base a las pasadas elecciones y los fondos que le dio la Junta. Los votos que sacó el PLD no se pueden contar su costo en base a lo que dio la Junta. ¿Por qué? Porque hay otros recursos que se suman a eso. Entonces, que lo encarece más. Lo encarece más. Y no es cierto, que, por ejemplo, un voto de lo que sacó el PLD les costó solamente 219 pesos. No. Eso no es cierto. No. Sale más. Eso no es cierto. Vale, más, mucho entonces, más. Entonces, no es cierto, por ejemplo, que y lo que sacó el PRD, que un voto que sacó el PRD, por cada voto que sacó el PRD le costó 196 pesos. En base a eso,
a los fondos que le dio la Junta en las elecciones pasadas. Y no, claro, es cierto, entonces, claro, porque hay que ver, señores, que hay personas, amigos, allegados, primos, tíos, sobrinos, que le aportan fondos a los partidos para hacer acá las campañas. Además, que ese, escúchame, Lauterio, porque vamos a la pausa ya, que además no se puede tabular solo por la asignación que dio la de fondo de la Junta en el año electoral. Pero no solamente sino eso. En los 4 años. No solamente eso, señores, que le voy a dar otro dato que está desinformado, que habla de los candidatos que han llevado, que ha llevado el Partido Reformista desde 1996 hasta la fecha. Vamos, regresamos a la pausa. Bien, regresamos inmediato con más. Ya en la circunscripción 2 de la capital saben cómo votar por el PLD. Votar por el PLD es muy fácil. Te van a entregar 3 boletas. En cada boleta marca la casilla 2. Danilo Medina, presidente. Roberto Salcedo, alcalde. Elizabeth Fabián, diputada. Ya ves, votar por el progreso es muy fácil. En la casilla C, circunscripción 2, casilla 2, vota por la número 2. Elizabeth Fabián, diputada de la capital. Vota PLD. Con el tema de la basura, yo tengo un plan. La educación será el eje central en el tema de la basura, formando en el reciclaje desde las escuelas, incrementando rutas y frecuencias para la recogida, concluyendo con la creación de un destino final modelo en el país. Vamos a hacer de Santo Domingo este un mejor lugar para vivir. Vota 2 por la boleta morada del PLD. Alfredo Alcalde, lo mejor para la gente de Santo Domingo Este. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Dominicana es más que playas o ríos. Más que dunas o montañas, es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Estamos de regreso con su programa Al Punto, Ramón García y un servidor, Lauterio Vargas. Así es. Ramón García, yo veo las informaciones y veo y digo, bueno, es una buena idea. La presentación en la forma está buena, pero en el fondo se daña. ¿Por qué? Oigan esto, oigan este párrafo. Dice,
A propósito de lo que tú comentabas en el segmento anterior. Sí, del costo de los votos y de los partidos, la cosa. Dice este párrafo. Desde el año 1996, los reformistas no han llegado a las urnas con un candidato presidencial propio. Eso es mentira. Claro. Dice, consagrándose como la palanca predilecta para la victoria de otros. O sea, de los otros dos. Se refería al PRD y al partido, al PLD. Ahora, señores, yo voy a hacer una pregunta. Tres candidatos. ¿Con quién fue el reformismo en el año 2000? Que está después del 96. ¿Fue Balaguer? Claro. ¿Cuánto sacó? Sacó un 24%. Pero fue muy bien. ¿Con quién fue el Partido Reformista en el 2004? Fue con el 2 de Estrella. ¿Cuánto sacó? Como un 13% más o menos. O sea, en el 2008. Es propio, es un candidato propio. ¿Con quién fueron los reformistas en el 2008? Con Amable. En su boleta reformista sacaron menos de un 4% en esa época, ¿verdad? Sí. Entonces, no es cierto, lo lamento mucho por el amigo que escribió esto, pero no es cierto eso que hizo usted ahí. Recuérdese que busquen el background de los periódicos que están por ahí y usted pone el dato correcto, porque no es cierto eso, señor. Entonces, me da pena que la idea de la presentación de reportaje es buena, pero entonces la daña con la forma, la daña con el fondo. Porque decirle a usted, a los amigos que están leyendo esto, que desde 96 cuando fue Peinado, los reformistas no llevan candidato propio. Es mentira. Es mentira. Ahora, si usted dice que a pesar de que han llevado candidatos, algunos dirigentes importantes han manifestado públicamente su respaldo a otro de otro partido, es cierto. Es cierto, eso es cierto. Ahora, decirle que desde el 96 no han llevado candidato propio en su vuelta es una mentira, lamentablemente. Y no sé cómo eso pasa. ¿Cómo eso pasa? El jefe de redacción, el director que lee las informaciones. ¿Por qué? Porque para eso es que hay un filtro en los medios para evitar que esos errores se vayan. Y no voy a decir cuál es el periódico que lo publicó, pero porque no tengo nada en contra del periódico. Mira, Lauterio, el fin de semana pues se caracterizó por muchas lluvias en casi todo el país. Incluso provocó que políticos suspendieran actividades. Luis Abinader suspendió las actividades del sábado pasado. El licenciado Danilo Medina suspendió también el recorrido por Santo Domingo Este. Solo participó en la mañana en una actividad bajo techo. Pero en la tarde no pudo seguir la caravana que estaba programada para Santo Domingo Este. Ayer el presidente Danilo Medina, tenemos imágenes ahí en pantalla en breve, el presidente Medina asistió a las provincias más afectadas. Ayer el presidente por la vía aérea, Ocoa, donde pues conoció de viva voz del senador que está ahí saludando al presidente, Carlos Castillo, las autoridades municipales de Ocoa, la situación provocada por el paso de la lluvia, de la tormenta tropical que afectó al país. El presidente pues está conversando ahí con las autoridades de la provincia de Ocoa, junto a funcionarios a los cuales imparte instrucciones para que inmediato pues inicien la reparación de las vías afectadas por las lluvias, los torrenciales aguaceros caídos en el país, en gran parte del país, pero muy en especial en Ocoa y la provincia de Azua. El presidente Medina estuvo acompañado nada más y nada menos que por el encargado de la Oficina Supervisora de Obra del Estado, por el director del Plan Social de la Presidencia, don César Prieto, también por el ministro de Obras Públicas, licenciado Gonzalo Castillo, el ministro de Agricultura, Ángel Esteve, donde se hicieron compromisos para asumir la reconstrucción, la reparación de los daños, de los puentes dañados, las vías de accesos dañadas en estos poblados de los cuales he hecho mención. El presidente, después de agotar la visita en Ocoa, bajó a la provincia de Azua, donde conversó con el senador de Azua, el señor Calderón, Rafael Calderón,
para conocer con detalles los daños provocados por la lluvia en Asua. Asua de Compostela, donde se caracteriza porque muchos ríos lucen seco, pero al caer lluvia, inmediatamente renacen estos ríos y se convierten en mortífero, en dañino. Dañan no solo vías de comunicación, puentes, sino también que causan daños a la propiedad privada, a las viviendas, a los puentes. Y el ministro de Obras Públicas, al final de este video que estamos viendo, vamos a ver el corte del ministro de Obras Públicas, donde él habla de la obra que se van a iniciar de inmediato. Obra que tendrían, pues, reparaciones que tendrían carácter de permanente, no paliativo, no placebo que se le hace a la gente en campañas electorales, placebos. Hay que decir la responsabilidad del presidente y del ministro de Obras Públicas. Ustedes ven que el presidente no anda con una gorra morada, aunque hay gorras moradas a sus alrededores, porque los dirigentes del partido gobernante quieren hacer siempre actos proselitistas donde ve el presidente. Pero fíjense que ni el presidente ni ninguno de los funcionarios que lo acompañan, el ministro de Obras Públicas, como decía hace un momentito, el de Agricultura, entre otros, pues no tienen promoción política. ¿Por qué? Porque no es verdad que el PLD iba a desear una vaguada, mucha lluvia, para que el presidente pueda ir en auxilio de lo damnificado. Eso no es verdad, que ningún partido lo va a desear. Ahora, si se presenta, el deber de un presidente es hacer lo que hizo. En corto tiempo ir a dar respuesta, a dar la cara. Ahí hay audio incluso de personas que no sé esto, si me pueden pasar el video así crudo con los audios, para que ustedes oigan el parecer de la gente común, del pueblo, donde la gente común del pueblo dice, mira, ahí está el presidente. El plan social va a mandar colchones, camas, frazada, estufa, mosquitero, sábana, comida, para que la repartan a las personas que han sido afectadas, y ustedes sean los garantes de que las personas afectadas en todas las diferentes comunidades, la que está aquí al sur de los Rosarios, la que está del otro lado, reciban esa ayuda que va a mandar el plan social. Ustedes quedan en contacto, Julio, senador Hidalgo, ustedes quedan en contacto con el director del plan social, con César Prieto. Del lado de nosotros quedan con el jefe de gabinete, ingeniero Ramón Pepín, de Obra Pública, que va a encabezar los levantamientos mañana, y todo su equipo. Y aquí está Flavio, ¿dónde está Flavio? Aquí está Flavio, que va a ejecutar una gran parte de todo su trabajo de una vez. Entonces, le vamos a buscar soluciones a todo. El presidente Medina ha sido enfático en que se le busque una solución definitiva a todo esto. Ustedes saben que a raíz de Sandy le hicimos los tres puentes. Y no ha habido problema, porque fueron soluciones permanentes. Ahora vamos, todo este problema que les afecta, lo vamos a solucionar permanentemente. Y vamos, Pepín, a reparar todas las casas que han sido afectadas. Vamos a repararlas todas para que estén en condiciones dignas de habitar. Entonces, esto no podemos hacerlo el día de hoy, porque no es así. Entonces, permítanos continuar a otras provincias. Barahona y Elías Piña, venimos de Coaquí, han sufrido también los daños pues, producto de toda esta lluvia, y pedirle que se cuide, que está programado quizás que esta tarde llueva mucho. Eso me gustó a mí, esa declaración de Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, hablando de soluciones permanentes, Eleuterio. No hablo un paliativo o un paño con pasta, como decimos aquí en Dominicana, un paño con pasta. Un paño con pasta es cuando no se limpia el calzado completo. No es un paño con pasta, y ya producto de las elecciones, y que venga, sigue la lluvia. Estamos en el umbral, en el preinicio de la temporada ciclónica. Y decir Ramón García que preinicio de la temporada ciclónica. Las lluvias de los últimos días han dejado hasta ahora 31 comunidades incomunicadas, según el boletín del Comité Nacional del Comité de Operación de Emergencia. Y además de eso, hay afectada una 479 viviendas y varias con daños permanentes, daños que se pueden reparar, otras que hay que reconstruir de un todo, que sería lo mejor. Claro, pero daños parciales y daños generales. Esa es la idea.
Estén atentos a las informaciones del Comité Nacional de Emergencia de la Oficina Nacional de Meteorología para que tomen las medidas de seguridad necesarias. Señores, si le dicen salga de su casa, salga de su casa. Va a llover mucho, salga. Porque es mejor, saque lo que pueda, cierre la vía y salga. Porque es mejor perder un bien material y no perder la vida. No, que la lluvia van a seguir hoy y mañana. Según la Oficina Nacional de Meteorología, está programado de que hoy continúen las lluvias en gran parte del país, quizá con menor intensidad que la que ocurrió el fin de semana, porque el sábado cayó agua, de verdad, el sábado cayó agua. Ayer domingo cayó un poco menos, pero cayó agua este sábado y domingo. Y un tema interesante, no sé si tú querrás pedir la pausa. Vamos a dejarlo para la pausa, hablar de la actividad del domingo en Santiago. Bien, perfecto, pues después de la pausa venimos con más. Ya en la circunscripción 2 de la capital saben cómo votar por el PLD. Votar por el PLD es muy fácil. Te van a entregar 3 boletas. En cada boleta marca la casilla 2. Danilo Medina, presidente. Roberto Salcedo, alcalde. Elizabeth Fabián, diputada. Ya ves, votar por el progreso es muy fácil. En la casilla C, circunscripción 2, casilla 2, vota por la número 2. Elizabeth Fabián, diputada de la capital. Vota PLD. Con el tema de la basura, yo tengo un plan. La educación será el eje central en el tema de la basura, formando en el reciclaje desde las escuelas, incrementando rutas y frecuencias para la recogida, concluyendo con la creación de un destino final modelo en el país. Vamos a hacer de Santo Domingo este un mejor lugar para vivir. Vota 2 por la boleta morada del PLD. Alfredo Alcalde. Lo mejor para la gente de Santo Domingo Este. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Dominicana es más que playas o ríos. Más que dunas o montañas, es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez.
De regreso con más de Al Punto, Lauterio Vargas y un servidor, Ramón García, con ustedes. El pasado domingo, Ramón García, el partido oficial, el PLD, realizó su cierre de campaña en Santiago. Con una actividad en la que estuvieron el presidente Danilo Medina, el expresidente Leonel Fernández, y la candidata vicepresidencial y actual vicepresidenta Margarita Cedillo de Fernández. Hay que decir que no fue una actividad en la que estuvieron juntos, sino que, como fue una caravana, el recorrido comenzó Danilo en su vehículo, Leonel en su vehículo y Margarita en su vehículo. Mucha gente pensaba que estarían los tres en un mismo vehículo. No fue así. Ahora, de toda forma, la actividad tuvo el impacto que la gente que esperaban. Fue un cierre de campaña que todo el mundo quería verlo, porque hasta ahora, hasta el pasado domingo, han estado cada quien por su lado. Frentes diferentes. Margarita en un frente, Leonel en otro frente y el presidente y candidato Danilo Medina en otro frente. Ahora bien, muchos de esos que viven hablando han comenzado a decir que Leonel empezó a preparar su terreno para el año 2020. Señores, eso es mentira. Falta demasiado todavía para eso. Si es así, está bien, porque es político. El político siempre tiene campaña. Ramón García, todavía hay que esperar que pase este proceso, que concluye por fin para nosotros, por lo menos las votaciones, concluye el domingo. Pero después del domingo nos van a hastiar con las reclamaciones, las impugnaciones. Con las impugnaciones, la denuncia de fraude, de que me utilizaron computador, yo creo que cuenten uno a uno. Todo eso va a venir después de las elecciones. Van a venir también el no reconocimiento del perdedor o de los perdedores del que ganó. Señores, en otros países, cuando se conocen los resultados preliminares, cuando se da una cantidad significativa de resultados, se cuenta una cantidad significativa de votos y se tiene una tendencia, automáticamente el candidato que pierde llama por teléfono al ganador y lo felicita. Dice: yo perdí, tú ganaste y punto. Felicidades. Automáticamente ese candidato que pierde lo entrevistan o hace una rueda de prensa y dice: yo perdí, felicito al que ganó. Ahora hay que hacer un gobierno para que beneficie al país, un gobierno para que el país se desarrolle. Eso se hace en los países donde hay una madurez política de los candidatos. ¿Por qué? Porque en República Dominicana hay una madurez institucional, pero no hay madurez política. Lamentablemente, los políticos de República Dominicana están inmersos en las elecciones todavía del año 1986, donde solamente la rebatiña interna entre Jacobo Magluta y Jorge Blanco impidió que Jorge Blanco ganara esa selección, que Jacobo ganara esas elecciones. Solamente eso. Todavía estamos, los políticos dominicanos están en las elecciones del año 1990, donde a Juan Bosch también supuestamente le hicieron trampa. Y todavía están los políticos en las elecciones del 94, que obligó a hacer un recorte de 2 años al periodo de Balaguer por la denuncia de fraude en esa selección. Entonces, señores, lamentablemente, es como yo dije la semana pasada, el dominicano no se retira, hay que votarlo. El dominicano no se cae, lo empujaron. Y el dominicano no pierde, le hicieron trampa. Es así, sencillamente, es así. Bueno, eso es así, Lauterio. Lamentablemente que este proceso electoral ha sido un proceso con mucho vacío, porque 8 candidatos a la presidencia de la República tenemos. Siempre, tradicionalmente, aquí en República Dominicana se polarizan las elecciones, un primero y un segundo lugar. En este caso está polarizada, pero con mucha distancia entre el primero y segundo lugar. Eso no es lo normal en un
en un proceso político, en un proceso político de la República Dominicana. Pero aquí se está dando esto. Entonces, desde ahora, lo que tiene la lágrima más profunda, han comenzado a hacer el esfuerzo para que salgan esa lágrima, para que broten el domingo esas lágrimas. Entonces, esperemos que esos que han ocultado mucho sus lágrimas y que saben muy bien, perfectamente lo saben, que no le va a favorecer el resultado electoral, pues desde ahora están tratando de desacreditar este proceso, desacreditar el proceso para comenzar a esgrimir de que este es un proceso electoral diferente, de que este es un proceso electoral donde no ha ido bien, digo, como partido político que tiene todas las posibilidades de perder el proceso electoral. Sin embargo, el partido que se considera ganador, el que está seguro de que van a ganar, dice, bueno, me da igual, que lo cuenten con palito, con bolita, computarizado, como quieran, con escáner, como quieran. Ahora, que elija el PRM, dijo el señor Rubén Bichara, director operativo de la campaña del presidente Medina, que elija el PRM como quiere su derrota, o lenta o rápida, o como quiere que le publiquen la derrota, o lenta o rápida. Rápida es por la vía de moderna de los escáneres, escanear, y lenta es contando voto a voto, voto a voto. Pues esperemos, Junta Central Electoral publicó un espacio pagado que sale publicado hoy. Sí, pero eso vamos a verlo después de la pausa, vamos a la última pausa comercial. Para ver ese tema de cómo se van a contar los votos. Correcto. A propósito de esto, lo que yo decía del conteo o rápido o lento, después de la pausa, vamos a ver qué publica la Junta Central Electoral en los diarios escritos del país. En la circunscripción 2 de la capital saben cómo votar por el PLD. Votar por el PLD es muy fácil. Te van a entregar 3 boletas. En cada boleta marca la casilla 2. Danilo Medina, presidente. Roberto Salcedo, alcalde. Elizabeth Fabián, diputada. Ya ves, votar por el progreso es muy fácil. En la casilla C, circunscripción 2, casilla 2, vota por la número 2. Elizabeth Fabián, diputada de la capital. Vota PLD. En este próximo proceso electoral tienes una tarea especial. Participa como observador escolar electoral desde tu recinto para que aprendas cómo se realizan unas elecciones democráticas y transparentes. Así contribuyes a una cultura de participación y responsabilidad ciudadana. Contamos contigo para lograrlo. Queremos verte ahí. Intégrate a la Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Con el tema de la basura, yo tengo un plan. La educación será el eje central en el tema de la basura, formando en el reciclaje desde las escuelas, incrementando rutas y frecuencias para la recogida, concluyendo con la creación de un destino final modelo en el país. Vamos a hacer de Santo Domingo este un mejor lugar para vivir. Vota 2 por la boleta morada del PLD. Alfredo Alcalde, lo mejor para la gente de Santo Domingo Este. Su desempeño en el Senado de la República llena de orgullo a la gente de la capital. Con propuestas de una clara visión del presente y futuro del país, cada vez que ha expresado sus ideas de desarrollo, progreso y bienestar. Eso es Reinaldo, comprometido, preparado, decidido. El 15 de mayo, vota por él. Marca su cara en la boleta 2 del PLD. Reinaldo, el senador
de la capital. Dominicana es más que playas o ríos, más que dunas o montañas. Es un lienzo pintado de bendiciones, color, cielo y mar. Es un abrazo que cruza el horizonte y le brinda el calor de este gran pueblo a todo el que no tiene la suerte de vivir en el mismo trayecto del sol. Es alegría, porque quien nos visita recibe de entrada una sonrisa y se lleva la calidez de cada dominicano, que se desvive para que se sienta como en su propia casa, para que cuando vuelva ya no sea como un turista, sino como familia. República Dominicana es fe, y tu fe mueve montañas. La vida es un viaje en el que debes disfrutar cada instante. Cuidar lo que más quieres. Y luchar por cumplir tus sueños. Saber que estás preparado para enfrentar lo inesperado te convierte en una persona segura y te da tranquilidad. Prevención es seguridad. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Regresamos ya con los minutos finales de Al Punto. Lauterio Vargas y un servidor, Ramón García Lauterio. Y hay que seguir hablando de campañas electorales. Hay que seguir hablando de la Junta Central Electoral. A propósito de que ha hecho su trabajo la Junta. Claro. Ha hecho su trabajo a propósito de conteo de votos. Y la Junta Central Electoral cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica. De todo el mundo. Cuenta hasta con el mismo apoyo que se pone del ahora. Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONET. Lauterio. Cuenta con el apoyo de los evangélicos. Oye, hasta esos mismos partidos que se están oponiendo ahora. Porque ellos firmaron, los delegados de esos partidos políticos firmaron. Mire. Mira, lo que está en la picota pública es ahora el conteo de los votos. Vamos a ver, señores. La Junta estaba preparada antes aquí de... Vaya poniéndolo mientras tanto. Oye, la Junta tenía preparado. Todo estaba montado. ¿Sabe para qué, la Lauterio? Para que a las 8 de la noche, como tarde, el país pudiera conocer los resultados de los votos emitidos en la urna. El país completo, la Lauterio. No solo de la boleta presidencial, sino de todo el proceso electoral. ¿Por qué, señores? ¿Ustedes creen, y excúsenme que ponga un ejemplo, si se quiere, gráfico, económico, ustedes creen que los supermercados dominicanos y del mundo cambiaron el sistema de caja por el sistema actual, el sistema que había antes, monólogo, de caja, de que la cajera observaba el precio y lo digitaba? ¿Te recuerdas, no? Por el código de barra. No fue de tonto. Eso le ha representado en los supermercados, que pueden atender más clientes, que hay más seguridad, hay más controles contables, Lauterio. Entonces la Junta, porque en otros países del mundo se hace, viendo el éxito de otros lugares, déjame dar un dato, antes de que tú entres, que tú estás loquito por hablar. Era, Lauterio. Roberto Rosario Márquez, el presidente de la Junta, no es un improvisado en el área. ¿Tú sabes cuál es la función de Roberto Rosario Márquez? Aparte de ser presidente de la Junta, es presidente de todo el continente americano, de los organismos electorales. Oye, es el vicepresidente mundial de organismos electorales. El sistema electoral dominicano ha sido un sistema electoral... Modelo. Modelo en el mundo. Sí. En el mundo. Entonces, señores, si somos un modelo para muchos en el mundo, ¿por qué no podemos serlo para la República Dominicana? Que no fuéramos para Haití, está bien, lo considero justo, porque Haití después iba a decir que queríamos nosotros decidir el proceso electoral de ellos, Lauterio. Bien, mira, tenemos frisado una imagen sobre la forma en que se contarán los votos en el 15 de mayo. Uh-huh. El domingo ya, no lo pongo tan lejos. Domingo. No lo ponemos muy lejos. Ahí la Junta explica que una vez concluida la votación, a las 6 de la tarde, se retiran de la mesa todos los materiales que puedan implicar marca de la boleta, rayado de la boleta, de lo que Cañones, sea. Cañones, como dicen. Para boleta, que no vaya lapicero o cualquier instrumento que pudiera manchar o marcar la boleta. El segundo, se irán conformando grupos
o paquetes de 25 o 30 boletas que se colocarán en una bandeja para entonces irla escaneando una a una. Concluida esa labor, dice la Junta, y verificar que no haya quedado ninguna boleta sin escanear, entonces, o que el equipo enviado a revisión y esté pendiente de toma de decisión por el colegio, se dará por cerrado el conteo electrónico de ese nivel, una vez agotados los pasos de conformidad con lo establecido en la resolución 104-2016, respecto de los votos válidos y nulos, se procederá a la impresión de la relación de votación de nivel presidencial. Ok. Dice el punto 4. De inmediato se procederá al conteo manual. Ok. Después que escaneen los votos presidencial, se procederá al conteo manual. Que tiene que coincidir. Que, para ver cómo sí, anda la cosa. Sí. Entonces, ¿cuándo se van a contar los votos para el nivel municipal? Dice en el punto 5. Para el nivel municipal se agotará el procedimiento que se describe a continuación. Primero, se sacarán las boletas de la urna de nivel municipal. Se numerarán como está establecido en la resolución. Segundo, se irán conformando o agrupando en lotes que correspondan a las candidaturas para alcalde, alcaldesa de los partidos, alianzas de partidos que hayan sido inscritas, según sea el caso, identificando y garantizando que en cada lote solo están las que correspondan al partido o alianza por el cual el ciudadano marcó. O sea, se van a hacer grupos PLD, PRM, PRD, reformista, atendiendo a las alianzas de cada partido. Terminando ese proceso, se procederá a la impresión, sellado, firma y transmisión de la relación de votación. O sea, que hay un proceso, un procedimiento que se va a hacer en los niveles presidencial, municipal y congresual. Señores, que nosotros querramos el conteo manual y electrónico en todos los niveles es retrasar el proceso, es hacer que un sistema de conteo por el cual se pagó mucho dinero no se ha utilizado, porque ¿cuál es el sentido? Si vamos como quiera a querer que se cuenten los votos manual, yo entiendo que es una posición de los partidos para mantener su vigencia en los medios, para decir que están haciendo algo, para decir, no ganamos, pero trabajo sí le di. ¿Tú ves? Es para eso. Es como el hombre que vendió la vaca, fia. Que le fui una vaca hace mucho tiempo, eso por 500 pesos. Y después, como a los 5 meses, dice, no me la pagó, pero fia, si se la vendí cara. La vendí cara. Si la vendí cara. Un buen precio la vendí. Entonces, señores, va a decir la gente, como quiera perdí, pero trabajo sí le di. O sea, señores, así no. Pongan la posición, asuman posición que beneficien al país. Y no piensen solamente en que usted le está haciendo la vida imposible a un organismo que cada día más se está modernizando y que ha dejado atrás el fantasma del fraude. Ya, ok. Ya. Bueno, indudablemente, Lauterio, que aquí en este país siempre hay de qué agarrarse. ¿Te recuerda? Bueno, tú no, tú eres un muchacho jovencito. No crea. Comparándote conmigo. No crea, ¿no? Que en los tiempos míos aprender a montar bicicleta, eso era una hazaña. Eso era una hazaña, porque eran 2 o 3 muchachos en los barrios que tenían bicicleta. Ya no, ahora ya los niños de que nacen tienen una esperándola ahí, ¿te das cuenta? Entonces, muchas personas, como es mi caso, aprendimos a montar bicicleta después de viejo, o sea, a los 12 años, 13 años, que ya es más pesado, ¿te das cuenta? Montar bicicleta. Entonces, cuando nos caíamos, nada más mirábamos para los lados, a ver quién nos estaba mirando. Y decía, ¿por qué tú te ríes? Vale, le da un pecozón el otro, ¿eh? ¿Por qué tú te ríes? Entonces, eso le pasa a los partidos que no tienen posibilidades de ganar el proceso electoral, como dice Lauterio. Saben que van a perder, están seguros de eso, porque las encuestas que pagan le dicen la realidad. Entonces, lo que quieren es, después de todo, decir, perdimos, pero le dimos lucha. Eso. Le dimos lucha. Fuimos adversarios dignos. Mañana, Dios mediante, a las 12 en punto del mediodía, Lauterio Vargas
y un servidor, Ramón García, estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto.